nosotros en nuestra primera presentación post cuarentena, ya que hemos muchos organismos cesado en la actividad con las circunstancias que todos sabemos, ¿cierto? Y tuvimos un tiempo apartado de la escena pública, así que hoy es nuestro debut después de un prolongado tiempo, así que estamos nerviosos como si fuera la primera vez. No es la primera. Cuenta y a través de los años ha sufrido distintas variantes, tamaños, formaciones, el tiempo nos hizo cambiar mucho, pero siempre mantuvimos el camino con integrantes, como verán, de la vieja época, como yo, y yo era muy jovencito, ¿verdad? Y algunos más jóvenes que se nos fueron incorporando con el tiempo. Bueno, vamos a iniciar el concierto con una obra instrumental, se trata de la zarabanda, como lo conocemos todos, zarabanda de gente. En realidad es un movimiento de una suite para clave de Händel que fue transformada, arreglada y adaptada a través de los años. Y en este caso nosotros hacemos una instrumentación que me pertenece, ya que no hay una orquestación oficial publicada. Muy parecida a la que se utilizó en la película Barry Lyndon, la película de Stanley Kubrick, que era uno de los temas principales. Por eso en el programa figura el tema de la película Barry Lyndon, pero en realidad es de la época barroca, las composiciones de Händel. Bueno, esta obra, no los voy a aburrir con mucho, pero debe decir algo muy interesante. Esta obra es originaria de Centroamérica. Algunos la sitúan en Panamá, en las antiguas Indias. Y fue llevada a Europa, a los salones, y fue una de las primeras danzas, si no la primera, donde se bailaba las parejas tocándose, es decir, con un contacto un poco más allá de lo que existía en esa época. Después vino el vals y otros ritmos permitieron un poco más de encuentro. Y esta obra fue prohibida, este género, esta danza lenta, en tres tiempos, a tal punto que aquellos que la bailaban en algunas ciudades de toda Europa eran encarcelados o desterrados. Había sido totalmente censurada porque se consideraba muy sensual. O sea, fue prohibida. Esto se dice poco, pero la zarabanda originaria de Centroamérica, trasladada a Europa, fue prohibida como danza. Después los compositores clásicos, los de Marruecos, lo tomaron como un ritmo instrumental normal y hasta nuestros días es una de todas las danzas que se utilizan en la suite de Bach, muchas obras hasta el presente en el siglo XX. Bueno, entonces vamos a la zarabanda en re menor para orquesta de Händel. Thank you.
siguiente solista, el tenor Nicolás Sánchez.